se lontana, sogna l'orizzonte, mancan le parole. Io sì lo so che sei con me, con me. Tua mia luna, tu sei qui con me. Il mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò. Bueno, Nacho Mena, un placer tenerte acá, Nacho, hijo de Diego y de hermano de Silvina. Los tengo presentes claro a todos. Que sí, sí, hace claro. Muchos años tu papá, mi viejo cantaba, ¿no? Y tu papá me contaba sí. de que vos cantabas y que te habías ido como cantante en un crucero, que anduviste cruzando los mares. No sé si fuiste a Europa o fueron cruceros en Europa o los cruceros que hacen la costa. Por todos lados, sí. Anduviste por todos lados. Sí, por todos mucho lados, tiempo sí. estuviste cantando ahí. Casi 2 años. 2 años, sí, toda una experiencia. Después trabajé en hoteles. Ajá. Y estuve, después estuve en Estados Unidos trabajando también. Ajá. Y ahora lo último que fue es Italia. Italia. Que ahí estuve estos últimos 4 años. Ajá. Que me estuve especializando además y trabajando mucho, por suerte, sí. Sí. Estudiando y trabajando mucho. ¿Por qué el cello? ¿Por qué no? No, no, sí, ya porque, sé por qué no, pero... Primero porque es un instrumento más versátil de las cuerdas frotadas. Ajá, sí. Porque puede hacer acompañamiento y a la vez puede cantar. Eso los otros instrumentos no son tan así. Ajá. Y después porque tiene un color que se asemeja mucho a la voz humana. Y el cantante pesado quería tocar algo que también cante. Entonces fue el cello. Sí. En dúo, dijiste. Quiero decir, sí, no estar totalmente, solo. Sí, totalmente. Además es un gran instrumento. Digo, más allá de todo, es como... Tiene un... tiene una gran versatilidad y tiene un color que puede ir desde lo violento hasta lo dulce, hasta... Digo, es como tiene un rango de colores y de texturas que me parecía muy interesante. ¿Y hace cuánto estás cantando y tocando el cello? Desde siempre. ¿Siempre? Sí, el cello cuando me fui de acá, porque acá no tenía con quién estudiar. Claro. De hecho, no habían chelos, tampoco había nada. Ah. Y yo quería estudiar eso. En realidad, cuando estaba... Yo estaba en la primaria... No, sí, estaba en la primaria y vino una orquesta acá, me acuerdo que hicieron Hansel y Gretel, una compañía. Y yo me enamoré. De hecho, me quedé después de la función para ir a tocarlo. La chelista me dejó. Y ahí dije, yo quiero vivir de esto. Y era muy chiquito. Y desde ahí me aboqué a eso. Te dedicaste a eso, a tocar sí, el chelo y a cantar, sí. ¿No? ¿Y cómo fue que empezaste? Dijiste, bueno, este es momento de empezar a ir a clase de canto. ¿O empezaste a incursionar con una guitarra, con otro instrumento de cuerda? ¿O cuáles fueron esos primeros pasos? Yo estudié mucho piano. Estudiaba acá piano con Leticia Oliván y cantaba desde siempre. Era siempre el pesado que cantaba en los actos de las escuelas. Siempre me mandaban a cantar. Y bueno, estuve mucho en el coro de niños de la municipalidad, con María Laura y con Esther, toda gente muy querida que siempre tengo la suerte de volver y fueron un poco mis primeros maestros. Pero bueno, cuando me fui a los 17 me fui a Dinamarca a estudiar una escuela de música
y ahí me aboqué de lleno y digamos ahí es que realmente, sí, claro, se volvió todo mucho más. Y después vine acá, me recibí de profe de música y de profe en violonchelo en Capital y me fui a hacer el postítulo a Italia. Qué bueno. Sí. Qué bueno. A ver. Hola, Nacho. Bueno, buenísimo. Primero, sí, muchas gracias. Sí, por supuesto, tuya. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá también. Placer. Muchísimas gracias por sumarte a amenizar la claro. jornada con tu arte. Y yo soy un poco de ordenar. Empezamos en la entrevista anterior medio por el final y digo, yo siempre trato de como hacer un recorrido cronológico. Sí. Un poco lo contaste al principio. Y después vos te recibiste profesor de música acá, entonces me gustaría saber cómo fue digamos, los siguientes años o cómo fue ese recorrido hasta que llegaste bueno, a estar en Italia después. Sí, bueno, tenía mi academia en Capital, me conseguí una casa que tenía un gran estudio y ahí pude enseñar mucho y además trabajé mucho en orquestas. Bueno, tuve la suerte de trabajar en el Colón también y de dar clases en muchas orquestas escuelas y eso fue muy bello. Ahí hice mi especialización, hice los 8-9 años de conservatorio. ¿Ahí de qué edad más o menos estamos hablando? Y eso fue hace unos 10 para atrás. 10 años, bien. Claro. Y después, bueno, ahí en el medio me fui al barco, uh-huh. Me quedé trabajando por allá. Después, yo además hago teatro musical. Sí, yo de hecho vine a contar eso también, porque sí. Yo vi una obra muy buena que estaba en el Teatro Español. Sí. Eso hace, no sé, ya. Hace muchos como, años sí, atrás. Sí, sí. Sí, ahora no estoy bailando tanto porque estoy viejo y me dediqué más a este instrumento, pero sigo tocando. De hecho, los quería invitar, de paso, voy a estar en la Feria del Libro. Ajá. Bueno. De hecho, la obra que voy a hacer ahora es de ahí. La próxima que es, voy a estar el viernes que viene en el Centro Cultural, en el Auditorio del Centro Cultural, uh-huh. a las 10 de la noche. Y voy a presentar un concierto que ya lo hice acá en Radatili, en el Centro Cultural, que es una de las cosas más bellas que yo he hecho hasta uh-huh. ahora, que es un concierto de películas. Bien. Que lo que hago es proyectar películas y tocar la música y la banda sonora de eso. Wow, sí, eso, un laburazo. ¿Eso cuándo va a ser? Es el viernes que viene a las 10 de la noche en el Auditorio del Centro Cultural para la Feria del Libro. ¿Vas a estar con Jimena también? Estoy con Jimena Roncón y la invité a cantar conmigo. Está Karina Sovier, sí. que para mí es la mejor cantante con Cari, con las dos mejores cantantes que sí, tenemos acá. Sí, 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 sí. No pues a mis amigas, pero realmente como no, cantan, son unas bestias las dos y nos empastamos muy bien. Sí. Así que está buenísimo. Sí, porque después, esa presentación la hicieron en el Centro Cultural claro, de acá. Ah, esta es la Season 2, la segunda versión. Sí, sí, porque ahora hay una parte que tiene musicales sí. y voy a hacer Chicago, que lo voy a tocar y lo voy a cantar, lo voy a bailar también. Sí, bueno. si no fueron acá en Radatili, al Centro Cultural, a ver el espectáculo, vayan a la Feria del Libro de Comodoro porque es alucinante. Realmente es muy, muy bueno el show. Sí, además como... Yo siempre trabajé, de hecho en Capital también trabajaba haciendo bandas sonoras sí. y he hecho un par de cosas y es un de un área de la música que me interesa mucho, el audiovisual me interesa muchísimo. Uh-huh. Todo lo que se puede hacer, lo que se puede contar desde la música y la imagen o el video es algo que es un mundo interesantísimo. Sí. Interesantísimo. Cantás de todo, pero es lo que canto más te gusta. Todo. ¿El music hall es no, lo que más te gusta? No. No, el tango. ¿Tango? Sí. Wow. Sí, ahora voy a hacer un tango. Qué bueno, ¿qué tango? Pónelo, por favor. Vamos, el 3. Creo que es el 3. Sí, el 13, pone. ¿Qué canto ahí o canto acá? ¿Dónde vos? Como quieras vos. Canto acá. Bueno. Cantas ahí, bueno. Ah, no voy a escuchar. Claro, te va a hacer el reto. Sí, no te lo olvides. Hice un vídeo. Sí, ahí hablale de ese micrófono. Hice acá en Comodoro cuando llegué acá. Ahí, vamos. Hice un trío, Sur Tango Trío, con unos músicos de acá, grandes músicos. Itatí Toledo, con Nicolás Ávila, con Alejandra de los Santos. Y vamos a volver, ya volveremos. Con ellos he hecho mucho tango y estoy muy contento de poder hacer eso. Y el tango es uno de los géneros y del repertorio que más me interesa hacer y que más digamos, con lo que más he trabajado afuera del país. Sentite en la total libertad de... Cuando quieras, maestras. Bebiendo linda y fatal, bebías
y en el fragor del champán lo carreías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, que el alcohol nos ha embriagado, que me importa que se rían y nos llamen los mareados. Cada cual tiene su pena y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, mira lo que quedó. Muchas gracias. Bueno, supongo que le habrá quedado claro a Luis qué es lo que más te gusta cantar, sin duda. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Sabes qué? Mientras te escuchaba, más allá de disfrutarlo, pensaba, yo creo que tendrías la posibilidad de hacer mucha plata cantando tango en un crucero, en hoteles, en otros lugares del mundo, en Europa, y volviste a Comodoro, sí, a quedarte acá y a, sí, remarla acá de nuevo. Por ahora. Por ahora. Sí, yo me fui a los 17 de acá de Comodoro. Uh-huh. Me recibí en la escuela en el CUP. ¿Sí? O sea, sí, volví, me fui y no paré, ¿no? Uh-huh. Un poco de girar y de andar. Y la verdad es que siempre me quedó esa cosa. Si bien he vuelto, por suerte he tenido la oportunidad con el municipio y a trabajar en restaurantes, en show. Mañana estoy en Umami, vengan a verme. Más allá de eso, siempre tuve ganas de volver, no solo a traer un poco mi trabajo, sino a formar gente. Uh-huh. Yo me fui de acá porque, en un sentido, no tenía mucho más en ese, con ese, con, por lo menos con el chelo. No, y vocalmente tampoco. Uh-huh. Así que vine a formar y estoy trabajando, por suerte, mucho con eso. Y también somos varios los artistas que hemos vuelto, formados. Uh-huh. Recibidos, trabajando, profesionales, y que tenemos ganas de seguir haciendo. Además, estoy viejo, mis sobrinas crecen, mis padres también, todo el mundo crece y yo siempre fui el tío que estaba lejos y ya me hinché los huevos. Claro. Y no tengo más ganas. Además, no tengo más ganas de mudarme, tengo ganas de tener un patio y un perro, fumarme el viento. Mi amor, gracias, vos tampoco. No sé. Sí, me cansé un poco eso, de girar. Me cansé. Sí, sí. Y prefiero estar acá realmente. Ahora en este momento siento que tengo ganas de estar acá. Bueno, qué bueno. Sí. Tremendo. Qué bueno que estés, que creo que somos varios los que hemos vuelto por eso, porque claro, hemos dicho hay tanto para hacer en la Patagonia. Y creo que cuando te escuchaba también el despertar que venía en mí eran todas estas sensaciones, sí, que transmitís cuando haces tu música y cuando generás las distintas impostaciones vocales. Entonces me preguntaba hacia dónde vas o hacia dónde te visualizás cuando cantás. ¿Y qué es lo que te despierta justamente de toda esta Patagonia, además del extrañamiento familiar, sino de los valores que venís a contar? ¿Qué es lo que te conmueve, que te moviliza a vos, como vos nos movilizás a nosotros con tu música? Bueno, yo siempre me sentí patagónico, siempre me sentí comodorense, ahora radilense, y nunca renuncié de eso, y eso es lo que siempre también te baja. Yo trabajé mucho con una artista en Italia que se llama Ana Oxa, que es una especie de Mercedes Sosa. De hecho, cuando Mercedes se exilió, cantó mucho con Ana. Y llenábamos
Los fines de semana metíamos 10.000, 15.000 plazas de 15.000 personas. Y yo era su chelista y además cantaba con ella. Es la altura de Mercedes Sosa, pero mezclado tipo con una Thalía. Ella es muy mediática y tiene una gran voz. Ahora estuvo en San Remo, ganó 4 veces San Remo. Es una bestia que la conocen en toda Europa y a donde va llena y es un animal. Y siempre tuve la... O sea, nunca... No solo eso de los humos y todo eso, sino que realmente como siempre sentí que... Que traía un poco de mi tierra. De hecho, tuve la suerte, cuando estábamos ensayando, vino y me dijo... Nacho, en italiano, ¿no? Me dice, Nacho, ¿vos conocés un tema que se llama Todo Cambia? Y le digo... Sí, Ana, ese tipo es un himno para nosotros. Porque yo lo cantaba con Mercedes Sosa acá y me gustaría cantarlo con vos. Wow. A mí se me cayeron los calzones. A mí se me pone la piel de gallina. Sí. A mí se me pone la piel de gallina, me imagino. Sí, sí. Y fue uno de los temas que más gustó de la gira. Y para mí, bueno, digamos, todas esas experiencias uno las atesora muchísimo. Y a nivel interpretativo de lo que me decías, yo vocalmente de lo que me ocupo es de tratar de transmitir. Y de arrojarme y de poder poner todo lo que soy, lo que creo. Nacho, acá hay una pregunta que han hecho de una mesa. ¿Sí? ¿Qué tiene Comodoro que no tenga ningún otro lugar del mundo donde hayas estado cantando o tocando? Los comerciales. que la gente corea todo. El argentino... Y el latinoamericano tiene una... Primero que salimos a bailar, y eso es mágico. En el resto del mundo la gente no baila. No baila. Se sienta en un bar, toma y se va a la casa. Nosotros bailamos y cantamos. Y yo ahora voy a tocar una canción y ustedes van a cantar. Y eso no pasa en ningún lugar del mundo. De verdad, es difícil. Tienen que estar todos muy en pedo para que eso pase. De verdad, ¿sí? Y nosotros lo tenemos orgánicamente, tomando café. Entonces, eso es una de las cosas que más extraña. En Asia, en otros países, Alemania, yo viví en Dinamarca también y en Escandinavia. Y allá la gente realmente tiene que estar en un estado para seguirte el show. Y acá son las 4 de la tarde y estamos todos saltando, dale vieja, dale, tráemela, cerrame el aire. Entonces como eso de verdad es claro. Algo que se re extraña. Y lo digo también en mis shows acá, digo que son alemanes, que están todos sentados, callados. Como realmente, como no... En el momento. Sí, totalmente. Y se extraña, es como... ¿Qué paja cuando uno está haciendo un show y la gente está medio en una? No se deja ser, sí, ¿no? Sí, total, no se atraviesa, no se atraviesa. Y como es mi show, yo me dice como, bueno, pero vas a tocar Mozart toda la noche. No, o sea, Mozart es la primera parte, después estamos todos con la Mona Jiménez saltando. Digo, como, yo necesito ese ida y vuelta... Y mis shows son para que la gente baile y cante y la pase bomba también. Bueno. Así que perreo. ¿Cantamos? Perreo. ¿Qué tal? ¿Quieren cantar? ¿Quieren cantar? Bueno. Bueno, haceme la última, dale. Bueno, hacemos la última canción, participación de Nacho Mena. Un tema para cantar. El micrófono que tenía. Te damos un segundo. Tómate tranquilo, este es tu momento. Se está preparando. Es nuestro, Es nuestro, es de acá, calidad, de prima. Ahí estamos, ya está acomodado. Si lo tiras por acá, no le sobra. Ajá, dale.
chicos son como bombas pequeñitas. El mejor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. Cante conmigo, venga, dale. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Gracias. Hola, hola. Nacho Mena, muchas gracias. Impecable. Impecable. Gracias a ustedes. Peleando con la técnica, pero salió. Sí, vos terminaste el show, pero acá la gente, vos hablaste de Todo Cambia, La Negra Sosa y la y gente. Y volvieron dice, a eso. Y te están pidiendo Todo Cambia. No. Bueno, yo lo tengo mañana en Umami, todo el mundo. Sígame, Nacho Mena, guión bajo Key, sí, de verdad. Vengan. Además, banquen a los músicos. Yo veo que el comodorense está muy acostumbrado a que no haya, que no sé qué pasa, pero le cuesta al comodorense salir de Netflix. Sí se puede, salga de la casa, vaya a los bares, vaya a los restaurantes, aguanten a los músicos. Somos muchos, está Lucas Inallado. Yo un aplauso para Lucas Inallado, que es un gran músico comodorense. Un gran músico, un compositor maravilloso. Y de verdad se los digo, como esto no va a mejorar si ustedes no ponen algo. Digo, no se suman a esta movida que estamos tratando de hacer. ¿Sí? Charlie Amado lo queremos y lo abrazamos, pero la cosa cambió. Y somos muchos los nuevos y gente que... Nuevo y viejo, ¿no? Pero sí, hay gente que está haciendo música maravillosa hace muchísimo. Pero de verdad, como banquen a sus músicos. Que estamos acá, vinimos y queremos darle la mejor música. Buenísimo. Bueno, Nacho, nos queda nada, ya de tiempo. No, agradecerle precisamente a Nacho. Espero que ustedes hayan disfrutado la calidad interpretativa que tiene Nacho. La verdad es un capo. Me encantó el tango. Todos los temas tuvieron bueno, pero el tango. Muchas gracias. Vengo bueno, a cada uno le gusta cosas distintas. Vengo de raíz tanguera, sí. Así que obviamente me gusta. Y el fraseo también, un poco gracias. De Goyeneche, punto y aparte, todo sí, eso, claro. ¿No? Fundamental en canto de tango. No, y además, perdóname, sí. El tango, y veloz ya me echan, pero el tango es algo que no tiene ninguna otra cultura. No. Ningún otro lugar del mundo, vos vas y hay un género que corresponde a un país sí. Que corta tickets. Y sí. Que llena teatros sí, tanto sí. En la danza como en la música y eso sí. Es argentino y eso hay que bueno, agradecer a toda la gente que hizo posible eso, pero hay que llevarlo como una escarapela y sepan que con cualquier extranjero que hablan, si usted puede hacer El Día Que Me Quieras la gente llora y se le ponen los pelos de punta y eso es maravilloso y es un orgullo y por eso voy a volver siempre acá. Bueno. Buenísimo, sí, la verdad que sí y yo me quedo con el mensaje, ¿no? También no solamente con eso, con la música, con disfrutarlo pero el mensaje de que hay cosas nuevas, de que para hacerlo real hay que hacerlo justamente y, claro. Que son las dos partes, que son sí. Los artistas y que es sí. El público. Así que bueno, te agradecemos de nuevo, ustedes. Un enorme placer tenerte acá. Chao, un placer.
Es nuestro, es nuestro. Nacho es nuestro, digo, sí. Y nos vamos a ir a una pausa. Ya se viene Lucas Varas, que está por allí, desde Atenas, directamente hacia Radatili. Mirá vos, acá está. Gracias.